Hi, guys. Good evening. Welcome to the second open session of week two. First of all, I'd like to apologize with you guys because I couldn't use the link that I sent you, that I posted you. I don't know why, but I'm going to find out what happened because I scheduled the meeting as usual, guys, but I cannot use the link. And I don't know why. So that's the reason why I have just sent a new link. No pude entrar con la liga que les publiqué en la pizarra. Desconozco el error, chicos, y es por eso que les acabo de enviar la nueva liga. Pero muchas gracias por estar aquí y por haber eh, entrado a esta sesión con la nueva liga. So thank you guys. I really, really appreciate So, what are we going to look at today? Today, we are going to see how to participate in the learning forum as usual. Then, I'm going to explain how to do integrating activity number three and how to do integrating activity number four. Okay. Remember, guys, that you can ask questions anytime you want during the session. You can also post your questions in the chat box or you can activate your microphone and you can ask me i will be more than glad to help you with all your questions. recuerden, chicos, que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat o bien pueden activar su micrófono. me va a dar mucho gusto ayudarlos con todas sus inquietudes. so, good evening again and welcome. welcome to this first open session of we2 so now let's start with the learning forum what is going to be the learning forum about well first we have a general objective what is a general objective you are going to describe and identify personal possessions in order to give information about them okay you are also going to describe a place an interesting place in the city or in the town where you live. Okay, now we have some specific objectives. The first one is write about an attractive place in the city or town where you live. Two, mention uh, possessions that you use in your everyday life. And finally, ask questions to your partners in order to share information. So first what you are going to do guys is to choose an interesting place in the city and describe it in a very general way and tell me or tell us how to get to that place. All right? So for example guys, I I I have here an example. It says in the city of Toluca, in the state of Mexico, there is a botanical garden. It is called Cosmovitral. Its building is big and old, and it has colorful stained glasses. In the botanical garden, there are a lot of plants and an artificial lake. It is between Lerdo and Santos de Gollado streets in the center of Toluca. It is opposite the Fundadores Park. You can't miss it. Vean, aquí describo de manera muy general eh, el lugar. Yo escogí un jardín botánico que está en la ciudad de Toluca, en donde hay muchas plantas y un lago, un lago pequeño, artificial, y está entre las calles de Lerdo y Santos de Gollado. En el centro de Toluca y está cara a cara con el Parque Fundadores. Entonces no hay pierde. You can miss it. Ahora lo que me, se me pasó poner aquí es cómo llego a ese lugar. Entonces yo le podría agregar. You can get to this place. You can get to this place. O oh, to get to this place. Vamos a poner para llegar a este lugar. To get to this place, you can take the bus, ah, a bus to the city center. Okay to get to this place guys to get to the botanical garden in toluca you can take a bus to the city center cualquier camión que los lleve al centro de la ciudad and now in the second it's uh, objective you are going to describe two or three possessions that you use in your everyday life for example in my everyday life I use my mobile phone my laptop and I also use a yoga mat. My mobile phone is quite new and it is in my bag now. My laptop is usually on my desk and it is useful and practical. My yoga mat is rolled and it's inside my closet now. I use it to do pilates. Entonces vean mi teléfono celular es bastante nuevo y está en mi bolsa Ahora mi laptop normalmente está sobre mi escritorio y es útil y práctica. Mi tapete de yoga está enrollado dentro de mi closet y lo uso para hacer pilates. Entonces ustedes me pueden describir esas tres o esos tres objetos que usan en su vida cotidiana los van a los pueden describir con un adjetivo si es grande, pequeño, eh, nuevo, viejito etcétera y me pueden also decir también eh, me pueden decir el color me pueden decir el tamaño me pueden decir la forma y también eh, me pueden decir si ustedes lo desean en dónde está en este momento por ejemplo está sobre su mesa abajo de su cama está al lado de ustedes eh, sobre la pared o ustedes me van a decir también pueden utilizar preposiciones de lugar, que es el tema de esta semana también, las preposiciones de lugar, chicos. Y finalmente, en la tercera participación de este foro Aprendiendo, ustedes tienen que plantear preguntas, por lo menos a un compañero, sobre la información que compartió en sus participaciones 1 y 2. Por ejemplo, alguien me podría preguntar, Is the cosmovitral near your house? El, cosmo, el cosmovitral está cerca de su casa. How often do you use your yoga mat? ¿Qué tan a menudo utiliza su tapete de yoga? Is the cosmovitral near my house? Yes, it is, guys. It is just 10 minute walk. Está 10 minutos caminando. So it's very, very close to my house. How often do you use my yoga mat? Well, I often use it. Uh, three times, three times a week. I use it three times a week. All right, guys? So, this, these are the, the questions uh, that you can ask uh, to someone in this form. Le pueden hacer preguntas sobre el lugar de interés, eh, y si es gratuito, si tienen que pagar algo para entrar, si está cerca de su casa, eh, qué actividades pueden hacer, por ejemplo, what activities can you do in that place? ¿Is it free or you have to pay? ¿Es es gratuito o tienes que pagar? ¿Is it open on Sundays? ¿Está abierto los domingos? ¿Is it open on Monday? ¿Está abierto los lunes? Sí, depende del lugar que hayan es, eh, escogido. Eh, también le pueden preguntar qué tan a menudo vas a ese lugar. How often do you Do you go to that place? Why do you like that place? ¿Por qué te gusta ese lugar? Sí, ese tipo de preguntas le podrían hacer. Eh, también sobre las posesiones que hayan mencionado, por ejemplo, Why is your uh, smartphone your favorite possession? ¿Por qué el teléfono eh, inteligente es tu posesión favorita o tu objeto favorito? Entonces, ya la persona te puede decir, because I use it for work, I use it to communicate with friends, with family, I can take photos with it. So, it has several functions, ¿no? Tiene bastantes funciones. Bueno, eso es lo que ustedes tendrán que hacer en el foro aprendiendo. Y ya um, ha habido algunas como seis. Ayer que revisé por la noche, revisé que ya habían seis personas participando en el foro aprendiendo lo cual está muy bien espero que hoy haya más personas y al ratito los voy a retroalimentar ok now let's see what you have to do in the integrating activity number three be my guest esta frase tiene un sentido literal sé mi invitado pero también tiene un significado idiomático. Eh, en inglés, idioms son como eh, modismos o regionalismos. Por ejemplo, eh, be my guest tiene un significado, eh, también otro significado más allá del literal. Quiere decir adelante, por supuesto. Be my guest, por ejemplo, si alguien te dice, ¿puedo tomar esta silla? Can I take this share? And you say, yes, of course, be my guest. Be my guest adelante, por supuesto. No faltaba más. ¿sí? Be my guest. Pero en este caso, chicos, lo vamos a utilizar con la traducción literal que es sé mi invitado. Entonces vamos a, a descargar el archivo, be my guest, y tenemos que contestar unas preguntas. Where is the microwave? Where are the fruits? Where is the flower? Where are more towels? Where are the toothbrushes? Where is the mirror? Where can I save my clothes? Where is the lamp? Where can I get a book? And where is the switch to turn on? To turn and off the lights. Vean, pero para contestar esta actividad, nosotros tenemos que tener bien claro El uso del there is y el there are y las preposiciones del lugar. Entonces, ¿qué les parece si primero hacemos una revisión rápida de lo que es there is y there are? Yes, I'm going to share a, a screen, guys. I'm going to share an exercise and you can do it along with me. Voy a compartir un ejercicio de there is y there are. Ustedes lo pueden hacer junto conmigo porque les voy a compartir. La liga aquí en el chat. You can do it along with me if you want, guys. Anyway, I'm going to share it on the screen. So, um, wait a second. I'm going to find. Bueno, aquí hay un ejercicio sencillo, pero nos explica muy bien el uso del there is y there are. En un momento les comparto la liga aquí en el chat y la pantalla. Here it is, guys. You can see the link in the chat now. You ya pueden ver la liga in el chat. Ahora lo voy a compartir en pantalla. we tenemos there is and there are. and what is there on the table? We have different things on this table, but let's see what the uses of there is and there are are. The first one, there is. There is is used for singular countable nouns. Nosotros vamos a tener en cuenta que en inglés existen sustantivos contables y no contables, okay? Los contables quiere, quiere decir que los podemos contar de uno en uno. Por ejemplo, podemos decir una botella, dos botellas, tres, etc. There is one bottle. Por ejemplo, there is one bottle. Y los no contables, chicos, son, por ejemplo, el arroz. No podemos decir un arroz, dos arroces. El azúcar tampoco. No podemos decir un azúcar, dos azúcar. No. El dinero, tú dices, pero bueno, el dinero sí se cuenta, maestra. Sí se cuenta, pero la palabra dinero, no podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros, no. Podemos decir un peso, dos pesos, tres pesos, un billete, dos billetes, pero no podemos decir un dinero, dos dineros. ¿Ok? El agua, todos los líquidos en inglés no se cuentan, chicos. Por ejemplo, en español sí podemos decir, me da un agua, por favor, pero en inglés no. Yo no puedo decir one water, no, two waters, no. Solo puedo decir a glass of water, a two glasses of water porque los vasos sí se cuentan. Entonces, vamos a tener en cuenta que existen sustantivos que son contables y no contables. Ahora, ya sabiendo eso, chicos, podemos utilizar el there is con un sustantivo contable singular. Un sustantivo contable singular. Por ejemplo, hay una botella de agua. There is one bottle of water. Hay una botella de agua. There is a sandwich left. Hay un sandwich nada más. O oh, ya queda un sandwich. There is one sandwich left. Sí, hay un solo sandwich. There is only one. There is eh, a sandwich left. Hay un solo sandwich. Ahora vean que la mantequilla, por ejemplo, no se cuenta en inglés. Lo que es la mantequilla, el queso, el pan, no se cuenta. Se puede contar un pedazo de mantequilla, un pedazo de pan. Pero no se puede con eh, una barra de mantequilla, pero no se puede contar una mantequilla como tal. Entonces, el there is, chicos, lo vamos a utilizar con una cosa contable, y para las cosas contables vamos a decir que es una solamente. Vamos a decir there is a o there is an. Por ejemplo, there is a eh, si ustedes ven a su alrededor en la habitación donde están ahora, pueden decir hay un reloj en la pared. There is a clock on the wall. There is a television set. Hay una tele. There is a window. Hay una ventana. There is a door. Hay una puerta. There is a picture. Hay una Hay una foto. Eh, there is a picture. There is a lamp, hay una lámpara, ¿sí? Estoy hablando de una sola cosa que se puede contar. Ahora, también ocupo el there is some. El son nos indica algo, algo de. There is some butter, hay algo de mantequilla. Ustedes pueden decir, there is some, some milk, hay algo de leche en el refri, there is some milk in the fridge, hay algo de gelatina, there is some jelly in the fridge. Hay algo de azúcar. There is some sugar. Hay algo de, de queso. There is some cheese. Sí. El there is también lo utilizo con sustantivos no contables y lo utilizo normalmente con el some. El some significa algo. Cuando no tenemos eh, exactamente cuánto, sí. No tenemos exactamente cuánto decimos there is some. Y el there, are, chicos, el there are solamente se puede utilizar con sustantivos contables plural, contables plural. Por ejemplo, there are some pears. Hay algunas manzanas. ¿Ya vieron? There are some pears. El some se puede utilizar para los sustantivos contables cuando hay algunos, algunas y con sustantivos no contables cuando hay algo. Ustedes me van a decir si ocupan el there is o there are. A ver, la número uno, algún voluntario que me diga a ¿cuál utilizan? There is o there are. A ver, ya tengo algunas. There is, muy bien, Esmeralda, Cynthia, Anne y Sela, ok. There is an apple, estamos hablando de un sustantivo contable porque las manzanas sí se cuentan. Pero en singular, chicos, there is an apple. Ahora, sweets. Los dulces sí se cuentan, chicos. Entonces, there are some sweets, claro, there are some sweets. Hay algunos dulces. There are some sweets. Some green beans. Some green beans. Hay frijoles verdes, there are. A nosotros lo que le llamamos abas. Right, Isela, and Esmeralda. Now, a bowl of salad. Un un tazón de ensalada, chicos. Un tazón de ensalada. ¿Los tazones se cuentan? Sí, sí se cuentan. Entonces decimos, there is a bowl of salad. A hot dog. Un perro caliente. <laughs> Tiene la traducción literal. El perro caliente, sí se... Sí se cuenta, claro que sí se cuenta. Entonces es, there is a hot dog. There is a hot dog. Next, three, three strawberries. ¿Las fresas sí se cuentan? Sí, sí se cuentan. Entonces decimos: There are, esmeralda, very good, and Cindy. There are three strawberries. Sí se cuentan las fresas. There are strawberries. Some cola. Recuerden que todos los líquidos en inglés. No son contables, todos los líquidos no son contables. Entonces, ¿qué le pondrían aquí? Hay algo de Coca-Cola. ¿Cómo dirían eso? Con there is, muy bien, Esmeralda. There is some cola. Lo mismo pasa para la leche. Hay hay leche o hay algo de leche. There is some milk. There is, there is some milk. A glass of water. ¿Qué pondrían en la nueve? A glass of water. There is. Pintia, ok, there is a glass of water. A bowl, a bowl of rice. Los tazones, recuerden que sí se cuentan. Estamos hablando de uno, por lo tanto utilizo. There is, okay, there is a bottle of rice. Next, some chicken. También la carne, chicos, ya sea de pollo, de puerco, de res, de pescado, también la carne no se cuenta en inglés, ¿ok? Entonces, ¿cómo dirían la última? Hay algo de pollo, there is. Ok, Cintia, Ana Esmeralda. Muy bien, tenemos there is some. There is some eh, chicken. Ahora vamos con la doce. Four bananas. There are or there is four bananas. There are. Next. A piece of cake. Un pedazo. Un pedazo si se cuenta, chicos. Entonces decimos there is a piece of cake, pero como está en singular, pues lo ponemos en singular. There is a piece of cake, a bar of chocolate. También a bar of chocolate es contable. También puede ir con there is, there is a bite of chocolate. Ok, es india. Vamos con la 15. Some crisps. ¿Las papas fritas se cuentan, chicos? Sí, sí se cuentan. Entonces, there are some crisps. There are some crisps. Some spaghetti. ¿El espagueti se cuenta, chicos? No. Entonces decimos, there is... There is some spaghetti. Next, a tin of tuna. Una lata de atun. Si se cuenta? Yes, so we say there is. Now some grapes. Grapes. What about grapes, guys? Do we count grapes? Do we count grapes? Yes, we can count grapes. And entonces decimos there are there are some grapes. Chips. Sí, también contamos las papas fritas. There are chips. A hamburger si está en singular pues digo there is a hamburger porque las hamburguesas sí se cuentan entonces tengo que poner there is a hamburger next some yogurt el yogur es un tipo de líquido entonces no se cuenta en inglés Por lo tanto, tenemos que poner there is very good guys. Mm -hmm. Okay, Esmeralda y Cela. Thanks for your answers. There is some. There is some yogurt and there is or there are there are all right. There are two children. There are two children. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este ejercicio? Pues ver el there is y el there are y ver los sustantivos contables y no contables. Vamos a darle clic a finish. Vean, me pusieron, nos pusieron nueve. ¿Por qué? Porque aquí, vean, me equivoqué, le puse una, un espacio que no debería haberlo puesto. Es there is. No decimos there, porque hay varios alumnos que me dicen there is. No, 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 no decimos there is. No decimos there are. Decimos there is, there are. Vean que el there... Aquí se lo puse separado la E. Entonces es there, separado, y luego es. Y aquí en la 11, aquí sí está bien, nada más que el ejercicio tiene un error. Porque some chicken es there is some chicken, hay algo de pollo. ¿Sí? No puedes decir con there are, ahí no puedes utilizar there are some chicken, no. Porque el pollo es no contable, o la carne de pollo, como ustedes quieran llamarle, no es contable. Por eso estamos utilizando el There is some chicken, hay algo de pollo. There is a hamburger, ahí habíamos visto que era There is a hamburger, pero bueno, ahí me equivoqué yo. Pero de todas maneras nos sacamos nueve, chicos ahora vamos con el siguiente ejercicio. cuál es el siguiente ejercicio? el siguiente ejercicio es para practicar. vamos a practicar nosotros eh, las preposiciones de lugar. vamos a... voy a dar clic en la segunda liga. de o oh, déjenme pegar la liga. Prepositions of place. Sí, sí está. Uh -huh. Les voy a pegar aquí la liga en el chat. Para que ustedes la tengan. Y también les voy a compartir el ejercicio en pantalla. Ok, look. We have the picture of a living room. ¿Ten tenemos la foto de una sala. Y tenemos preposiciones como behind, next to, in front of, over, in, on, between and under. What's the meaning of behind? ¿Qué significa behind, chicos? ¿Alguna idea? Behind significa atrás de. And next to al lado de. In front of enfrente de. Pero in front of, chicos, lo utilizamos cuando yo estoy enfrente de alguien más y le estoy dando la espalda. O cuando un, ed un edificio está in front of, así como lo decimos en inglés, in front of, es porque el edificio le está dando la espalda a otro edificio. ¿Sí? El over es por encima de, el in es dentro, on es sobre, between es entre una cosa y la otra, y el under es debajo de. Let's see. There is some pizza in the box. Yes or not? Yes. Aquí está la caja con la pizza. Next. There is a guitar, the lamp and the plant. ¿Qué eh, proposición utilizarían, chicos? There is a guitar, the lamp and the plant. Vean. There is a guitar, the lamp and the plant. What is the. The correct answer, guys. Any idea? Ah, uh, uh, mm. bueno, vamos a, a ver aquí the guitar is vean que la guitarra está entre la lámpara y la planta ya se dieron cuenta entonces Cynthia yes usamos la preposición between muy bien ahora there are two dogs the table qué preposición utilizan ahí chicos there are two dogs under very good Under the table. There is a window. The sofa. Vean dónde está la ventana con respecto al sillón. Está atrás, ¿no? Entonces tengo que decir: There is a window behind the sofa. Sí, porque la, la ventana está atrás del sofá, chicos. O sea, el sofá le está dando la espalda a la ventana, ya se fijaron. There is a window eh, behind. Behind the sofa. There is a racket de van. Vean, aquí está la raqueta y aquí está la mochila. ¿Qué dirían chicos? There is a racket. ¿Cuál sería la preposición? Next to, ¿no? Next to the back. Next to the back. All right. Next. There is some cheese. Vean, hay algo de queso. En el plato, nosotros decimos en el plato, pero en inglés decimos... ¿Qué decimos chicos? There is some cheese over por encima de... Mm. No, no es over. Es on the plate. There is a rock the sofa. Primero va el tapete, ya vieron, y luego va el sofá. Entonces esto quiere decir que there is a rock in front of the sofa. There is a lamp. Hay una lámpara debajo de la repisa. ¿Cómo dicen debajo de? Anybody under? Yes, all right, very good. Under. Now, there is a trophy, de books. Vean que hay un trofeo arriba, hay un trofeo y el trofeo está entre esos libros. Entonces, ¿qué pondrían ahí, chicos? Between. Yes, very good. Between. There is a picture. ¿Qué pondrían? Hay una foto en la pared. ¿Cómo decimos en la pared en inglés? Ah, pues simplemente utilizamos la preposición. ¿Cuál preposición? On, on, ¿sí? La preposición on porque es sobre la pared. On. There is a bird flying. Vean, hay unos pájaros volando, pero van por encima, por encima del árbol. O sea, no lo tocan, solamente van por encima del árbol. Cuando no lo tocas, es over. Over. Over the trees, por encima de. There are two fish. Ahora sí, los pececitos están en la pecera. ¿Cómo dirían eso? In. Yes, Cintia. In the boat. Bien. okay, we got it right, guys. Bueno, en este ejercicio vimos cómo, cómo se utiliza el, la preposición in front of. Nosotros este, tenemos la costumbre de decir: Mi casa está enfrente de una veterinaria. Sí, pero nosotros lo decimos con el sentido de que están puerta a puerta, o sea, la veterinaria en mi casa están puerta a puerta y no. Recuerden que el in front of es cuando algo o alguien está enfrente, pero te está dando la espalda, enfrente de ti. Y el opposite, el opposite se parece mucho a in front of. Solamente que post opposite es utilizado cuando estamos cara a cara. Ahí sí, si la cara del hospital está con la cara de tu casa, tú puedes decir I live face to face the hospital. I live face to face the hospital. Por ejemplo. O I live opposite the hospital. Bueno, estas son las preposiciones del lugar, algunas. Y nos queda menos de un minuto para terminar la primera parte de esta sesión, chicos. Vamos a regresar con la segunda parte, con la misma liga. Ok, entonces voy a dejar de compartir este ejercicio.